Bueno, y ahora empezamos nuestra clase con cuarto B. Les pido a los compañeros de cuarto B que, en la medida de lo posible, gurises, cumplan con el criterio básico de cuarto B. Es decir, el criterio básico es, me identifico como quién. Primero el liceo, después, sencillamente, la clase y por último el nombre y apellido. ¿Está? Es tan fácil como eso. Pones tu liceo, clase y apellido. Por varios motivos, ¿está? Te voy a poder calificar, te voy a pasar la lista más fácil para no ponerte la falta ni nada de eso, ¿está? Y eso permite el buen funcionamiento. Sí, hace rato que te estoy viendo, Tobías, escúchame. No voy a echar a nadie, a ningún alumno de la edad que tenga, del chat ni del canal, siempre y cuando respete a los verdaderos poseedores de la clase, que son los alumnos matriculados, ¿no? Entonces, sí, claro que podés quedarte, podés preguntar, podés intervenir, podés dentro del tema, hacer preguntas. Hacemos clases de apoyo una vez por semana. Entonces, ahí aceptamos preguntas más abiertas, yo qué sé, ¿qué es el universo? ¿Existe Dios? ¿Qué es un agujero negro? ¿Qué pasa si me caigo dentro de un agujero negro? ¿Qué pasa si me caigo dentro de un pozo negro? Ahí te saca la barométrica, esa es fácil. Y un montón de cosas. Así que, sí, Tobías, te podés quedar sin duda, ¿tá? Cualquier persona que quiera aprender, ¿tá? Se puede quedar. Lo que me extraña es que haya gente tan idiota que, sabiendo que queda completamente identificada, digo, porque ustedes para acceder a esta plataforma tuvieron que contestar un correo desde una máquina que estaba conectada a un IP, y ninguno de ustedes escribiendo está trabajando con un VPN, es decir, ni siquiera tienen algo que les oculte la red, ni que les oculte el teléfono y nada de eso, y es como que firmaran la estupidez. Entonces, bueno, si sos un alumno y te mandaste una macana y pedís disculpas, bueno, las disculpas pueden llegar a ser aceptadas, porque yo creo que creo más en la estupidez que en la maldad, ¿no? Pero Lisca Fruta no está en Asia, ¿tá? Y de nuevo, los que estén interviniendo y no pongan clase, grupo y nombre, van a ser borrados. Así que, Lisca Fruta, te cuento que te vamos a banear por un rato. ¿Está? Capaz que por un rato no, ¿sabes qué? Te vamos a vetar. Porque si la gente no sabe comportarse, no merece estar en un lugar donde lo que se hace es colaborar entre todos, aprender entre todos y compartir lo poco o mucho que podamos entre todos. ¿Está? Muy bien. ¿Falta alguien más de cuarto B? ¿Alguien que no haya podido entrar? ¿Alguien que esté con algún problema de ingreso? Que ustedes sepan de repente que se comunicó por WhatsApp y no pudo entrar o alguna cosa. ¿No? ¿Todo bien? ¿Estamos todos? Perfecto. ¿A qué hora tienen la siguiente clase de cuarto B? Díganme, porque así ya programo el tiempo de esta clase para que nos dé. Acuérdense que acá no estamos como en el Zoom, tirados por la vida, ¿no? Entonces, a las 10, bien. Son 9:15, eso quiere decir que nos quedan 45 minutos. Bueno, los que no pudieron entrar, lo que tienen que hacer es hacerse el usuario de Twitch y entrar. No es nada difícil.
Les cuento, acá está el señor Morrón. El señor Morrón es nuestro amigo. El señor Morrón es el que nos dice cuánto dura la clase. Como nos quedan hasta la siguiente clase 45 minutos, lo vamos a poner en 37. 37 es un buen tiempo. Cosa que cuando suene, sabemos que tenemos unos minutitos más para apurarnos a cerrar algunas de las cosas. Bien, veamos por acá. Veamos por acá, vamos por acá, por acá, por acá. Y creo que tengo ya todo lo que necesitaba tener a mano. Para los que están como entrando de otro lado, acuérdense, los comentarios que hagan los que son alumnos, ¿tá? Tienen que dejar tener que explicarle esto a gente que es nativa digital, supuestamente es como medio vergonzoso. Pero los entiendo, yo crecí cuando si yo quería que la máquina sumara 2 más 2, yo tenía que programar la máquina y enseñarle a sumar 2 más 2. No existía una planilla de Excel, ni siquiera existía algo llamado Lotus, que ustedes no saben ni que existe. Y los comandos había que construirlos uno mismo. Por eso me enamoré de la Deep Web, por eso me hice hacker ético. Es decir, por eso cuando encuentro personas que considero despreciables, las arruino. Y nada hay más despreciable que tratar de arruinar la oportunidad de aprender de otro ser humano. Acuérdense lo que dijimos siempre, que es aprender es ponerle cosas acá adentro que son útiles, que nadie te las va a poder sacar y que son tuyas, que no importa lo que pase, no las vas a perder. ¿Cuál es la única forma de aprender? Es equivocándote, macho. O sea, equivocándote aprendés. Lo que pensabas que es correcto, bueno, no lo es. ¿Tá? Y entonces aprendiste algo nuevo. ¿Tá? Eso es fundamental. Así que a partir de ahora, vamos tranqui. Liceo, clase, nombre y apellido. Ténganlo en el control C, en el portapapeles o si pueden copiarlo, ténganlo copiado. Y antes de escribir, queridos analfa panchos, hacen control V, queda todo eso automático y después escribís la pregunta o lo que tengas que preguntar. Los que no son de la clase, que están entrando porque les gustó la clase o porque les gustó algo, pueden opinar y dejar lo que quieran, ¿tá? Porque no les puedo poner nota, porque no son alumnos, o porque no son alumnos de cuarto B, pero no pasa nada. Mientras el comentario sea pertinente y la pregunta que hagan sea pertinente y aporte, yo soy el que cree que la educación, cuanto más seamos aportando, mejor nos va a ir a todos. Yo no soy un tipo muy inteligente, pero acompañado de todos mis alumnos, mi cerebro aumenta, crece porque se nutre y aprendo de mis alumnos muchísimo, no mucha astronomía ni física. Pero aprendo cómo aprenden y cuando yo aprendo cómo aprenden, puedo enseñarles mejor. Por eso considero a las personas que interfieren en ese proceso despreciables. Por eso, hoy, un grupo de hackers de Rumanía que se encarga de máscaras y guantes y desinfectantes y otro grupo de hackers en Rusia que se encarga de transferir dinero para cuentas en la lucha contra el calentamiento global, van a recibir unas amables donaciones de las personas que entraron a molestar al canal. Va a ser muy gracioso. Además, esto va a estar bueno porque apenas se corra la bola, vamos a ver cada vez más mongólicos entrando y cada vez vamos a hacer más plata. Entonces, eso me parece que va a estar re bueno. Siguiendo. Empecemos. Lamento para los que se fumaron la clase anterior. Así funciona. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la luz. Y la luz es un fenómeno absolutamente maravilloso. ¿Tá? Piensen en lo increíble que es el hecho doble de que exista la luz y de que nosotros podamos, ¿tá? Acceder con nuestros sentidos a la luz. No accedemos a todas las formas de energía electromagnética que se desplaza en línea recta a la velocidad de la luz. Y vos me decís, pero Claudio, ¿por qué eso no es luz?
Porque no la ves. No es una mala respuesta. Y ahí vos me preguntás, pero ¿por qué no la veo? Y yo te voy a decir, porque sos ciego. Perdón, humor muy negro. ¿Por qué no la veo? No ves ciertos tipos de luz porque tu ojo está evolucionó de cierta manera para que pudieras ver la luz que más emite el sol. Y la luz que más emite el sol es amarillo y verde, que curiosamente es los colores que mejor vemos. Por eso, cuando vos vas, ves las Olimpiadas, el campeonato de tiro en la Olimpiada o en la arquería, generalmente el tipo lo ves con unos lentes que, sorpresa, sorpresa, ¿de qué color son? Amarillo. ¿Por qué? Porque el filtro amarillo hace que el ojo perciba mejor, mucho más claramente, porque es la longitud de onda a la que el ojo es más sensible, porque es de las que más se emite el sol. Y como hemos evolucionado a lo largo de miles de millones de años, entonces es la que mejor vemos. Originalmente tenemos bastantes pruebas, sobre todo porque existen fósiles vivientes. ¿Saben lo que es eso? Son esos animales que han quedado estancados, en el sentido de que sus descendientes no han sido muy distintos de ellos mismos o han logrado mantener su adaptación lo suficiente como para sobrevivir hasta el día de hoy. Por ejemplo, tenés el celacanto, que es un pescado como con placas al que le quedan todavía reminiscencias de las aletas. Tenemos algunas serpientes que todavía tienen patitas. E incluso, si ves el esqueleto de la serpiente, le quedan las patitas vestigiales. También pasa con las patitas traseras de las ballenas, que están adentro, están ingresadas en el esqueleto. Pero hemos podido comprobar ciertas cosas. Aparentemente, el ojo arranca como una superficie plana de unas células, como cuando vos sacás la mano y, opa, por más que estés a la sombra, cuando la mano toca el sol, o el sol, mejor dicho, la luz del sol toca la mano, vos sentís un calorcito. Bueno, eso quiere decir que tenés unos receptores en la mano que perciben una cierta cantidad de infrarrojos, que los percibe como calor. Los ojos, nuestros ojos, no pueden ver los infrarrojos, ¿está? No los percibimos, no tienen suficiente energía, pero una cámara cualquiera puede sí percibir los infrarrojos y todos tus controles remotos funcionan con infrarrojos. Haz esta prueba, agarra cualquier celular, capaz que si tenés un iPhone no te funciona, y si tenés, haz esto y apretá cualquier botón del aire acondicionado, del equipo de audio, de la tele. Y vas a ver que si no tiene uno de los LED acá, que son los que te avisan si te quedaste sin pila, vas a ver esto que te estoy mostrando. No parece mucho, pero esto son infrarrojos. Pero no te confundas, no estás viendo los infrarrojos, estás viendo, obviamente, la traducción que hace la cámara de los infrarrojos. ¿Por qué? Bueno, porque los colores que vemos es la luz que podemos ver. Normalmente el ojo humano llega a percibir aproximadamente unos 200.000 colores, lo que quiere decir que es impresionante el rango. Descendemos de primates que ven muy bien de día, ven muy bien y distinguen muy bien los colores. Tenemos conos en una parte de la retina, ahora vamos a hablar de eso, que son capaces de determinar muy bien el color. Pero los bastones solo pueden percibir. Lamentablemente, solo pueden percibir blanco o negro, ni siquiera negro, pueden percibir o hay luz o no hay luz y funcionan con muy poca luz. Entonces, de noche, cuando vos andás de noche medio a tientas que casi no ves, solo ves blanco y negro. Yo sé que te parece psicológicamente que ves que distinguís colores porque vos conocés tu casa y tu cerebro tiende a llenar el agujero. Pero te prometo que si estás en un hotel, que llegaste y apagaste la luz y te acostaste a dormir y te levantás al baño, no te vas a andar pechando con las cosas porque capaz que hay un poquito de luz, pero los colores de las cosas no las vas a poder ver. De hecho, si tenés tres pelotitas iguales, exactamente iguales, de tres colores distintos, dejalas hoy de noche en algún lado y cerca, y cuando no haya luz o haya muy poca luz que casi no veas, mezclá las pelotitas y tratá de definir cuál era la de cada color.
Obviamente que no vale que tengan rayas o lo que sea, pero tienen que ser tres pelotitas tipo de pelotero, que vos no las distingas al tacto o porque tengan algún dibujoide o alguna cosa así. Todo esto para explicarte que, bueno, que la luz es un tipo de onda, ¿está? Y como todo tipo de onda, es como si tuviera una cuerdita, ¿está? Que puede estar atada o no, puede tener final o no, eso es ondas mecánicas en física, supongo que lo vieron. Y vos empezás a mover la cuerda. O la mueves así, tipo viborita, cuando el profe de gimnasia quiere que saltes por arriba, ¿viste? ¿Sabes que si la mueves despacio, ¿no? No le das velocidad, no le das frecuencia. Frecuencia es la cantidad de veces que mueves por una unidad de tiempo. Si es por segundo, es un hertz. Obtenés, si la mueves despacio, obtenés una onda relativamente de esta forma. Es decir, es como larga. ¿Y por qué se llama larga? Bueno, se llama larga porque lo que mide, lo que diferencia una onda de otra, que en este caso ya no es una onda mecánica, sería una onda electromagnética, hay una representación muy pero muy, 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 muy linda, muy preciosa, que se las voy a conseguir para otra clase, sobre cómo se vería una longitud de onda, un fotón viajando en el espacio. Pero por hoy quédense con esto, que si entienden un tipo de ondas, aunque sean las mecánicas, después van a poder entender todas las otras ondas. Porque esto que les voy a mostrar se manifiesta en todas las ondas. Después podemos hablar de refracción, difracción, ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, ondas gravitatorias, etc. ¿Tá? Pero esta parte es como enseñarte las letras para que después aprendas a armar palabras. ¿Tá? Entonces, acá tenemos la distancia entre la cresta de la onda y la siguiente cresta de la onda. A esto le llamamos, y el simbolito este, yo tengo mala letra en español, así que también tengo mala letra en griego. El simbolito este, que se llama lambda, es el que se usa para hablar de la longitud de la onda. Suele ser igual porque esto es una sinusoide, o sea, no cambia. Y entonces la distancia entre cresta y cresta también es la misma que la distancia entre valle y valle. Valle es la parte de la onda que asumimos que está bajando. Si diera vuelta el pizarrón, esto sería al revés. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y si doy vuelta a la cámara, la onda ni baja ni sube. O sea, entonces también ahí tenés otro problema distinto. Pero vamos a quedarnos en el estado normal, donde cresta la parte que sube, valle la parte que baja, y ahí va todo. Ni siquiera van todas juntas, van todas como mezcladas. Entonces, algunas van como si estuvieran escritas en el pizarrón, otras van como si estuvieran escritas en una mesa, otras van, o sea, van en todas las cosas. Rara vez están así de polarizadas. ¿Está? Incluso desde un punto del sinusoide al siguiente punto del sinusoide, la longitud de onda es la misma. O sea, en referencia, ¿qué es lo que diferencia una onda de la otra? Forma introductoria, acuérdense, estamos haciendo una clase simplificada. Es la longitud de onda. ¿De qué depende la longitud de onda? ¿Por qué hay distintas longitudes de onda? Bueno, porque el flaco, el profe de gimnasia que te mueve la viborita y te mueve el cosito, resulta que la puede mover más rápido o la puede mover más lento. Cuando la mueve lento, es así. ¿Qué pasa si lo mueve un poco más rápido? Bueno, la onda se hace más corta. Pero mira qué increíble. Cuando la onda se hace más corta, vos empezás a ver otro color. Ya no ves rojo. Ves naranja. Y no se asusten porque capaz que esto no se ve bien, porque el amarillo ni en clase se ve bien, así que no sé si con la cámara de celular se va a ver. Voy a borrar esto, pero por un motivo de que estoy acostumbrado a los pizarrones del liceo, que son muchísimo más grandes, ¿tá? Y me voy a mezclar acá, vamos a dejar la onda así, ¿tá? Cuando achico la onda, cuando muevo más rápido la mano, cuando muevo más rápido los electrones, que son los que emiten, son fuente y origen del campo electromagnético, ¿tá? Entonces ahí la onda es más corta. Mi ojo y mi cerebro me dicen que esto tiene menos energía que esto. ¿Y cómo hace eso tu cerebro y tu ojo sin que vos te des cuenta? Bueno, hace que veas un color distinto. Eso es lo que pasa. ¿Está?
Y cuando vos veas un color distinto, esto va a pasar de esta manera. No, no todas las clases se van a subir. No tiene sentido subir todas las clases que son iguales. Digo, no, no voy a recargar un montón el canal subiendo clases que son todas iguales. Perdón por la pregunta. Acuérdense, control B, que me aparezca Liceo, coso, para que la pregunta cuente para ustedes y sea respondida. Bien, si todavía es más corta, o sea, tiene más energía, la onda va a tener esta forma. No sé si llegan a verlo, porque ya les digo, el amarillo contra el blanco además es complicado de ver, pero si una onda con más energía se ve de color amarillo. Obviamente, si tiene todavía más energía, es más corta, o sea, hay que mover la mano más rápido, piensen en esa viborita del profe de física, de educación física, y entonces ahí tenés una onda más corta. Tu cerebro dice, ah, mirá, ojo, tiene más energía, es verde. Y, obviamente, la siguiente, con más energía, es la azul. Y la última de las que podemos ver, con más energía, buen Ray-Ban. O por lo menos buen tapón. Ahí. ¿Qué hice? Ahí va. Violeta. Y a esto se le llama, gurises, el espectro visible. Esto es el espectro visible. Esto es lo que nuestros ojos ven del universo. ¿Hasta dónde sigue el espectro? O sea, ¿qué tan para abajo hay que no vemos? ¿Qué tan para arriba hay que no vemos? Y bueno, sería como más o menos para abajo hasta el centro de la Tierra. Y para arriba, como 6.000 kilómetros. Sí. De toda la energía. De toda la energía que representa el espectro. Opa. Electromagnético. Voy a usar el naranja, que es un color que se ve bien en la pizarra, por lo que veo. Vemos solo ese pedacito. Somos ciegos de nacimiento, por ejemplo, a la gran variedad que hay de infrarrojos. Esta es una variedad. Hay tantas, por eso el control de esta tele no funciona en la tele de al lado, porque es un poquito cambiada la longitud de onda y entonces el receptor de la tele de al lado es distinta a este y no lo puede hacer andar. Los controles universales lo que logran hacer es cambiar un poquito esa longitud de onda. No siempre funciona, pero ya tienen una idea de cómo viene la cosa. Ahora, la cosa es que hay ondas más largas, como les decía recién. Imagínense, para este lado están las ondas más largas, que obviamente no son visibles, son parte del espectro que no podemos ver. La primera, que es un poco más larga que la roja, se llama infrarroja. No infla. El que me ponga infla lo mando a examen. Infra. Infra significa menos. Cuando alguien te dice, pero sos un infradotado, te está diciendo que sos un tarado. O sea que te puedes ofender. Cuando yo te digo que sos un alfa pancho, no te puedes ofender porque sabes que lo hago con amor de profe. Ese amor duro que hay que ganarse. Bien, los infrarrojos acabas de ver que existen, pero tus ojos no los pueden ver. Yo les contaba hoy que solo sé, pregúntenle al profe de biología, sabe mucho más que yo, obviamente. Pregúntenle al profe de biología si hay algún animal que pueda ver, que tenga un órgano receptor, además del de la piel, como yo te decía hoy, de los infrarrojos. Yo sé que las serpientes pueden ver los infrarrojos porque tienen un órgano abajo de la nariz que es para eso. Les viene re al pelo porque las serpientes de sangre fría y las cosas que están vivas, como nosotros, si vieron la película Depredador, emitimos infrarrojos aún de noche. O sea que un ser que ve en infrarrojos de noche te ve como si fueras una lamparita prendida. Y si vos sos un pobre ratoncito escondido y yo soy una malvada serpiente,
Vos estás escondido sin ver nada, porque sos un mamífero que no ve muy bien en la oscuridad, y yo, con mis infrarrojos, veo la luz que emite tu cuerpo vivo, delicioso y sustancioso, y te como. Y entonces, así funciona. Pero capaz que hay más animales que ven el infrarrojo y yo, en mi ignorancia, no lo sé. Hablen y pregunten con la profe. De alguna manera, la evolución les conservó a las serpientes esa capacidad de ver los infrarrojos y les ha servido de mucho. No tienen piernas y todavía andan en la vuelta, así que no es poca cosa. Igual acá en este canal hemos visto gente sin cerebro que escribe en un teclado, o sea que los milagros no cesan. El único milagro que no podemos conseguir es curar el coronavirus. Pero bueno, vamos en esa, ¿qué pasa con la vacuna de Oxford? Vamos arriba. Más largas que las infrarrojas se llaman microondas. Vamos a ponerle en inglés el microwaves, porque estas son las ondas de tu horno de microondas, ¿tá? Las que usas siempre. Normalmente tienen un valor que está escrito atrás, incluso, que lo puedes calcular, porque te dice. ¿Cuántos hercios tiene? O sea, ¿cuántas veces hace así por segundo? Y si vos sabés la velocidad de la luz, podés dividirlo y entonces podés saber cuánto se demoró en llegar de abajo hasta arriba, o sea, cuál fue la frecuencia en esa cantidad de soluciones de tiempo y sacás la longitud de onda. Las de tus hornos andan en unos 2-3 centímetros, más o menos. Y una de las cosas, por ejemplo, en sexto de ingeniería, un experimento lindo para hacer es agarrar una hoja de papel apenas humedecido, le das con un aspersor de agua, no metas el papel higiénico en el water y lo saque, no, apenas humedecido, dije, ¿tá? Sacás el plato para que el microondas no gire y metes la hoja dentro y le das, no sé, 10 segundos, tampoco le den 6 horas. Porque igual se va a evaporar el agua, el papel no le va a pasar nada, porque las microondas funcionan, tu horno de microondas funciona, porque lo que hace es inducirle electricidad a tus alimentos, hacer que los electrones se muevan más rápido, y eso por definición, la velocidad, la energía cinética de las partículas, la agitación interna, eso es el calor. Bueno, entonces, vos sacás la hoja y vas a ver que la hoja se secó en una especie de líneas que están exactamente en donde está la cresta de cada una de las microondas del microondas, lo cual te permite comprobar cuánto vale y si tu cálculo había sido bien o mal hecho. Pero esto es para sexto, olvídense, digo, solo estoy contándoles porque quizás tengan suerte y lo vean en algún momento si su profe de sexto es bueno y les hace hacer algunos experimentos. Y después tenés lo que se conoce como ondas de radio, que estas las tenés re claras porque son las ondas de la radio, de la tele, las cosas. También tu celular trabaja en una onda en el medio, entre las microondas y esto. Estas ondas son largas. Cuando digo que son largas, quiero decirte que, acuérdense lo que les mostré, ¿no? O sea, nosotros esto que nos parece tan grande, comparado con esto que parece tan chico, en realidad es nada, es enorme. Entonces, hay ondas, gurises, que tienen no milímetros, no nanómetros, que tienen kilómetros de largo entre cresta y cresta. Se llaman ondas ultra largas. Incluso hay hasta una teoría bastante interesante de que quizás sean un tipo de ondas con las que se puede o las que usan civilizaciones extraterrestres para mandarse mensajes, y como nosotros nunca nos hemos preocupado por encontrar ese tipo de ondas, por eso seguimos pensando que en el universo no hay más nadie. Pregunta que vendrá para otra clase, porque vamos a tener una clase o dos dedicadas a, obviamente, el universo y las formas de vida, si es que existen, o va, si es que existen, no, perdón, de las posibilidades de que existan formas de vida, que no es lo mismo que formas de inteligencia, que no es lo mismo que civilizaciones, que no es lo mismo que tecnología, que no es lo mismo que. Y hay un montón de no es lo mismo que vamos a tener que empezar a ir llevando con cariño y tranquilidad. Toda esta parte, vamos a hacer una raya, una línea acá. Todo esto, desde acá hasta acá, se llaman
Voy a hacer un borrón en esta parte para que no quede duda. Todo esto que ves acá se llama radiación no ionizante. ¿Qué significa no ionizante? Que no puede arrancarte ni sacarte electrones de los átomos de tu cuerpo. O sea que no te puede hacer ningún daño. O sea que todo ese verso que te han encajado normalmente de que, oh, si fíjate, no sé, tenés el celular en el bolsillo, te vas a volver estéril. A menos que no te explote la batería y eso te queme los genitales, no, no te va a pasar. Las ondas, estas no tienen capacidad de ocasionar daños. Usamos ondas de radio desde hace, por lo menos en forma abundante, más de un siglo, y la humanidad se ha vuelto, si cabe, bastante más estúpida, bastante más sabia, bastante más longeva. Vivimos el doble, a veces casi el triple que lo que vivía la gente hace 150 años, y sobre todo estamos expuestos continuamente. O sea que si estas ondas fueran malas, no te puedo explicar, ¿no? Estaría el mundo, sería un desastre, estaríamos todos enfermos, escupiendo sangre, pus, cosas, lo que te imaginas, ¿tá? Microondas. En este momento, en el mundo, 1.000 millones de microondas. 500 millones de microondas funcionando en este momento. ¿Te parece que pueden ser malos los microondas? ¿Cuántas veces en tu vida escuchaste hablar de que, por ejemplo, no sé, explotó un microondas y mató 10 personas? Con las garrafas ha pasado. Pero un microondas no tiene ningún drama. Lo que hace es lo que te decía recién, induce electricidad. Simplificando mucho en la comida, si el objeto es un conductor, que generalmente los alimentos tienen agua, entonces se va desparramando, por eso gira, porque los emite desde el magnetrón que está en la parte pesada. Cualquiera que haya robado un microondas sabe que hay una parte que es más pesada que la otra. Digo, perdón, cualquiera que haya cargado un microondas, lapsus, y desde ahí salen esas ondas, por eso el plato gira para que todo el alimento se caliente a la misma vez. Es mentira que un microondas calienta de adentro para afuera, porque estamos todos locos. Digo, esa penetración se da por giro. Por eso les decía que para el experimento de la hoja hay que sacar el platito. Si metes un elemento no conductor, o sea, un elemento que por ejemplo no tiene ninguna partícula de agua, una taza perfectamente seca de un material completamente. Una cerámica y le das 2 minutos de microondas, capaz que como había un poco de humedad ambiente dentro del microondas, que eso no lo puedes evitar, la taza esté un poquito caliente. Pero si metes la taza con agua para hacerte un té o para calentarte el café con leche o el chocolate, vas a sacar la taza caliente, pero es porque se calentó el chocolate que te calentó la taza, no porque la taza se calentó. Y si sos tan analfa pancho como para meter algo eléctrico, vas a ver un montón de chispas, y si alguna chispa hace arco con el magnetrón, vas a quemar el microondas. Y ahí probablemente lo que explote sea tu trasero cuando tu vieja sepa que rompiste el microondas por analfa pancho. Todos tenemos hijos. Bien, el infrarrojo lo acabamos de ver en el control remoto y acá estamos. Ahora, ¿qué pasa con las? Supongo que ya pueden ir previendo que si existen longitudes de onda no ionizantes, acá abajo debe haber algo muy malo llamado ionizante. Sí, adivinaron. De este lado, de la línea del espectro electromagnético donde las ondas se hacen cada vez más cortas, más cortas, más cortas, más cortas, y tienen cada vez más energía, están las malas. Malas. ¿Qué palabra mala para decir en una clase de ciencia? Mala. Qué palabra horrible. No, son ondas que si las manejamos sin el debido cuidado. 9.45, sí, Serafín. El señor Morrón nos dice que nos quedan en este momento unos 6 minutos de clase más la extensión. O sea que vas a llegar tranquilazo a tu clase de las 10. Que viene después de esta, creo que la están haciendo en Zoom, no en Twitch. Yo no uso Zoom porque no tengo esta maravillosa capacidad de saber, por ejemplo, que Armando también
está en este momento con una aplicación abierta en su. Bueno, vamos a andar con chismes, pero cuando uno torifica y accede a Twitch TV, como lo tengo yo en aquella tele que está ahí, no solo puedo ver lo que ustedes ven, o sea, desde la Deep Web y como administrador, yo puedo ver un montón de cosas que ustedes no ven. Lo que es mejor, miren, yo acá hago esto y ustedes recién ahí van a ver lo mismo. Les muestro. Wow. O sea, que ese es el tiempo que yo tengo, si tuviera ganas y ganas de complicarme la vida, ¿tá? De sacarte, banearte, borrarte, hacer lo que yo quiera, ¿tá? Con tu pobre existencia mortal, porque estoy viviendo en el futuro. Estoy adelantado casi un minuto en tu futuro. O sea, cuando vos agarrás y te haces gracioso y decís, voy a publicar un pene, yo lo vi hace un minuto. Si no borré era porque mi explicación era más importante que tu dibujo estúpido que ibas a poner ahí. Y si eras mi alumno, digo, obviamente acabas de ser fallecido en el acto, además de probablemente sancionado por el liceo, después voy a ver todos los. Las cosas, ya hay dos pidiendo disculpas. No, lo de ustedes no fue eso. Yo los baneé por molestos, no por no por otra cosa. ¿Está? No, Tincho, el delay vos lo podés graduar. ¿Está? Como administrador vos podés graduar tu delay. Vos podés graduar un delay de 2 minutos, de 1 minuto y medio, de 3 minutos. Yo acá, en esta pantalla que tengo acá, la que me estoy comunicando, me veo en tiempo real. Y veo tus aplicaciones. O sea, cuando vos escribís algo, ahora lo borré, pero si hago esto, ¿tá? Veo tus aplicaciones en tiempo real. ¿Tá? Por ejemplo, yo que sé, la de Armando. Gracias, Armando. Y la veo antes de que Armando. No antes de que Armando la publique. La veo cuando Armando la escribe. 1 minuto más tarde aparece allá. Yo tengo 1 minuto si yo quiero. ¿Tá? Y quiero estar pendiente de todo y enloquecido, cosa que no me voy a preocupar la cabeza ni por un segundo, porque como dice Dolina, la venganza será terrible y te vas a arrepentir toda tu vida de haber tratado de interrumpir lo que yo considero el acto más sagrado, que no es una misa, es una clase, ¿tá? Y me encanta lo que hago, así que odio que pasen estas cosas. Entonces, sencillamente, ¿tá? Usamos Twitch precisamente porque torificado el Twitch con un I2P en unas aplicaciones de Onion que estuve trabajando la semana pasada, tengo acceso directo al número de chip de tu teléfono, a tu IP, a en qué país estás, y si estás usando una VPN, esto está bueno, le puedo dar la clave de tu VPN a cualquier persona en el mundo para que te la hackee o te la use. Y vos quieras usar tu VPN y te diga, ya está siendo utilizada, no le quedan más usuarios activos, tiene que pagar más o dar de baja esta. Lo he hecho. ¿Estoy orgulloso de eso? Un poco sí, porque jamás he hackeado a nadie que no se lo merezca. Solo una vez lo que hice fue. Y esto lo hice por un motivo en el que yo tenía un examen. Entonces avisé a un liceo que a la primera hora no iba a llegar, pero iba a llegar a la segunda. O sea, que los alumnos entraran a la segunda hora. Y había el clásico vivito de la clase que dice, vos, vamos a decir que el profe no nos dijo nada. Cosa de idiota, porque yo le había avisado a la scripto, además, ¿no? Y a la scripto les había dicho, no importa. Vamos a decir que el profe no nos dijo nada y no venimos. A segunda no venimos. Entonces, llego yo como un analfa pancho y a segunda no había nadie. Y yo sabía que tenían un grupo de Facebook, entonces dije, vamos a torificar la red de este liceo de Berreta porque debe tener una clave de esa admin admin. Clave, no era admin admin, era user user. Cambien la clave del módem, cambien la clave del módem. Cualquiera te la puede borrar. Bueno, entro, me fijo, cosas, accedo y veo la lista de mensajes. Vamos a decir entre todos que no nos dijeron nada. Oh, sí, estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, estamos todos de acuerdo.
Agarré, imprimí la hoja y se la llevé a la dirección. Tienen que ser inteligentes. Por lo menos, si van a hacer una macana, que sea a favor de ustedes. Perderte una clase no es a favor tuyo, es en tu contra. ¡Sorpresa! A mí me pagan igual. Cobro lo mismo. De hecho, dice el señor Morrón que en 5 minutos terminamos. De hecho, cobro más. Porque no laburé y me pagaron igual. Pero tienen esa enfermedad, gurises, que se llama adolescencia. Y los entiendo, los entiendo. ¿Está? Bien, escuchen. Las radiaciones ionizantes, de nombre por lo menos, las conocen. De concepto, ya las tienen. A ver. Tienen que ser más energéticas. Tu profe de educación física se enloqueció con la maldita viborita porque quiere que te caigas, porque es malo, yo lo conozco. Y hace así, la piola va para todos lados. Bueno, eso es lo que llamamos ultravioletas. Son ionizantes. Te pueden romper enlaces de los átomos y volarte electrones para todos lados. Y sorpresa, o mala sorpresa, estamos hechos de átomos. Nuestros genes, que son información muy delicada, como cuando escribís las líneas de un programa, si les cambiás una letra de lugar, si les agregás algo, si te equivocaste en algo, entran a hacer cualquier cosa. Si te exponés al sol del mediodía y te agarrás una quemadura salada, y tenés mucha suerte con una quemadura de segundo grado, dolor horrible, meses de deformación, cosas, se te pela, pus, todo. Y solo te pasa eso, tuviste mucha suerte. Porque todas las células afectadas se murieron. Lo que generalmente pasa es que con una exposición, incluso hasta mediana, 10 minutos a mediodía, o sea, esperá que voy a buscar el pan, estoy acá en Rocha y salgo así como estoy, sin protector solar, y camino durante 10 minutos, compro el pan, vuelvo. Vamos a tomar la chocolatada con refuerzo. Bueno, flaco, te acabas de sacar un boleto para el cáncer, ¿está? Es decir, en ese tiempo, las células tuyas afectadas por la radiación ionizante ultravioleta, que no se murieron, o sea, que no te pelaste, las que no te pelaste, cambiaron y te provocaron un cáncer. Y el cáncer ese muchas veces es maligno. ¿Qué significa esto? No solo que te van a tener que sacar un cacho de alguna parte y más por las dudas, de las partes más expuestas al sol, generalmente deformaciones graves en la cara. Bueno, para la cara de alguno de ustedes es una mejora, pero en general vamos a suponer que está. Pero no, además hay otro problema, gurises. Las células cancerígenas de ese tipo no son como otros tipos de cáncer, sino que viajan por el torrente sanguíneo y tienden a colonizar y a quedarse en partes del cuerpo. Lo que ustedes conocen como metástasis, lo que provoca que los cánceres de los más de 200 tipos de tumores que hay, de ese tipo sean intratables. No puedes tener que matar al tipo o matar al cáncer. No sean analfapanchos. Protéjanse, nunca tomen sol, ni después de las 10, ni antes de las 4 y media. ¿Tá? Al menos en Uruguay, por favor. Los ultravioletas no son joda. ¿Más potentes que los ultravioletas? Sí, por supuesto. Acuérdense, los rayos X. Tan potentes que pueden atravesarte y pasar para el otro lado, romper todo en el camino, y si te haces muchas, demasiadas, radiografías, tu riesgo de exposición de cáncer aumenta muchísimo. Son tan potentes que cuando te atraviesan la piel, y les cuesta un poquito más atravesar las partes duras, o sea, tus huesos. O sea que del otro lado, en la placa de plomo que frena todo eso, toda esa cantidad de rayos X, aparece como más oscura la parte donde hubo más rayos X, o sea, la parte de tu piel, y aparece más clara la parte donde había menos rayos X, que eran tus huesos. Eso es la imagenología por rayos X, ¿está? Entonces puedo ver si algo en mis huesos no estaba del todo bien. Ahora hay otras formas de imagenología, algunas mucho más complicadas y peligrosas, como el centellograma, la tomografía por emisión de positrones, y otra muchísimo menos agresiva, como la ecografía y todo eso. ¿Está?
Y por último tenemos a los rayos gamma. Esta letra se llama gamma, como la planchita, con doble M, no con una M sola. Se provocan las explosiones nucleares y también se provoca trabajando con elementos radiactivos y haciendo proyecciones de rayos gamma y todo eso. No te van a convertir en Hulk, macho, te van a matar. Son de las longitudes de onda más poderosas que existen, son peligrosísimas. Nosotros, el Sol las emite, pero estamos protegidos por 200 kilómetros de aire. Pero si explotara una estrella, suponete, relativamente cerca y nos viniera una bandada de toda esta radiación, la cosa sería complicada. Porque además duraría capaz que una semana, y en una semana la Tierra da 7 vueltas, o sea que sería como una especie de pollo del espiedo que se va quemando de a poco. Clase que viene, cuarto B, vamos a ver qué es lo que pasa cuando todo esto se pega contra la atmósfera y entonces pasa a tus ojos, y qué es lo que ven tus ojos según la hora del día, según si hay nubes, si no hay nubes, si hay smog, si hay carbón, si hay humo, si hay todo. La lotería de esta es una lotería que los premios son malos, todos los premios son malos. La lotería de los ultravioletas es cáncer. La lotería del coronavirus es que de los afectados el 10% más o menos muere. Sí, nos afectan todos. Y algunos son asintomáticos y no tenemos test, así que no sabemos un soto. Lo que sí sabemos es esto. Si yo tengo coronavirus y vos no, y vos te pones una máscara común y yo no, 80% que te vas a contagiar. Ahora mira esto. Si yo tengo coronavirus y me pongo una máscara y vos no tenés máscara, 5% de posibilidades de que te contagies. Como no sé si tengo o no tengo, cada vez que salgo me pongo por el otro. No por mí, por el otro, por las dudas. Pero mirá qué mágico que es esto. Si yo que tengo coronavirus y vos que no tenés coronavirus, los dos usamos máscara, el promedio de contagio baja a 1 y algo por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenés casi 100 veces menos posibilidades de contagiarte. Ahora, no te sientas seguro, porque este virus es de los virus más contagiosos que hemos descubierto en la historia de los virus. Y eso quiere decir que es como que te están apuntando con una metralleta que dispara 100.000 tiros por minuto. Y vos me decís, ah, yo estoy re tranquilo porque el 99% de los tiros no me llegan. Te están llegando 1.000 y con 1 alcanza. Quédate en casa, lavate las manos como si no hubiera un mañana, ponete lisoform y alcohol si tenés que salir, cuando entrás y cuando volvés quemá la ropa, y si no podés quemarla, lavala. Cuídate. Los quiere su profe, Pastrana, cambio y fuera. Que tengan una buena clase de lo que viene después, que no sé qué era. Y después voy a subir los videos. Primero me voy a dedicar a editar algunas cosas de la clase anterior, que había algún analfapancho molestando. Después voy a hackearle las contraseñas y las voy a mandar a la Deep Web para que queden a disposición de las tarjetas de crédito de la gente que realmente las usa para cosas buenas. Y después subo todo a YouTube, como siempre, ¿tá? Revisen la lista. Para hacer la tarea tienen sí o sí que poder ver los 3 tutoriales. Son una masa, son largos, lo siento mucho, tienen que hacerlo. Pastronomía alumnos en Facebook, Pastronomía en YouTube. Nos vemos la semana que viene. Tengo clase de física de ingeniería dentro de una hora o un poco más. Si alguien quiere venir, como siempre, respeto hacia el estudiante. Si al docente lo respetan también como ser humano, habla bien de ustedes eso. Y bueno, vamos arriba, ¿no? Para aprender siempre hay tiempo. Yo sigo aprendiendo de ustedes. Les repito que los quiero mucho, que quiero que se cuiden a ustedes y a sus familias y que se queden en casa, ¿tá? No hagan pavada, ¿no? Vi la foto de la feria de Tristán Narvaja, vi la foto de la Rambla. Gente, si esto sigue así, en un mes vamos a estar tirando los cadáveres a la calle porque no vamos a tener cómo levantarlos. A ver, tranquilidad, G. Sin miedo, pero con conciencia, ¿tá? Pastrana, cambio y fuera.